Las familias pueden solicitar ayudas de comedor y material escolar hasta el 13 de junio. La convocatoria de este año incluye como novedad el incremento del umbral para acceder a las becas de comedor, que pasa a ser el doble del IPREM. Además, establece una reducción para víctimas de violencia de género y terrorismo. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón destina más de 13 millones y medio de euros para financiar estas ayudas para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, incluyendo por primera vez a los colegios concertados de educación especial durante el curso 2016-2017, lo que supone un incremento respecto al curso anterior de 5 millones. Concretamente, 10,3 millones de euros se destinarán a becas de comedor y 3.260.000 euros a libros de texto. Gracias al incremento del umbral de acceso a las becas de comedor, pasando de 6.390 euros a unos ingresos de 12.780 euros, las ayudas podrán llegar a un mayor número de familias con necesidades socioeconómicas. El Gobierno de Aragón calcula que serán unos 12.000 los menores del segundo ciclo de infantil y primaria beneficiados por las becas de comedor, que cubrirán el 100% del precio desde el primer día hasta el último de clase, incluidos los meses de junio y septiembre. La beca de comedor será de 86 euros por alumno y mes, precio único para todos los centros educativos. Además, las solicitudes se resolverán antes de que comience el curso. En cuanto a las ayudas para libros de texto, estas son de 160 euros por alumno para primaria, 230 euros para ESO y formación profesional básica y 100 euros para educación especial. Como novedad, las becas serán completas, no medias como en otros cursos. El requisito de renta es el mismo que para las becas de comedor. A ver, chicas.